Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Perfecto. Bienvenidos, Miguel, Gloria. Vamos a esperar unos minuticos a ver quién más se une para comenzar. Gracias, profe. Buenas tardes, profesor y compañeros. Muy amable. Qué bien. Y se me olvida siempre entrar todos los días por venir y nada. Vale, bienvenida.
Bien. Alors, bonjour tous. Bonjour à tous. Merci pour être ici dans notre classe de français. Vamos a ir comenzando. Les he compartido por el chat nuestro link para la asistencia. Quisiera escucharlos. Que me comenten un poco si ya han visto francés, qué tanto saben, por qué les gusta el francés. Entonces comencemos con Miguel. Y el primero. Bonjour, profesor. Je m'appelle Miguel. Je suis étudiant de la Université del Quindío. Je habite à la Tebaida. J'ai 19 ans. Ja. Okay. 20 ans? 19 ans. 19 ans. Tienes 19. Sí. Très bien. Ok, Miguel. Qu'est-ce que tu étudies? Qu'est-ce que tu étudies? Je étudie langue moderne. Ah, langue moderne. Très bien. Oui. Alors, tu étudies français aussi? Oui. Ok. Dans quel semestre? Troisième semestre? Oui. Voilà, très bien. Ok, Miguel. C'est ta première fois ici dans un atelier de français à l'UNAT ou pas? Non, professeur. Okay. C'est pas la première. La classe de français en la UNAM. ¿Es la primera o no es la primera? Es la primera. Ok, bueno, bienvenido. Es un atelier avancé, aunque en realidad pues vienen siempre estudiantes con diferentes niveles de francés. Entonces no pasa nada. Qué chévere que estudias lenguas, Miguel. Entonces, bienvenue encore une fois. Bienvenido. Merci. Ok. Escuchemos a la compañera Gloria. ¿Cómo estás? Cuéntanos. ¿Cómo estás, profe? No, yo no sé nada de francés, pero me gusta porque pues aprender idiomas es cultura, ¿no? Es conocer. Claro que sí. Y cuéntanos, eres profe de la UNAD, ¿cierto? Sí, estudio sociología segundo semestre. Ah, estás estudiando. Sí, y estoy en curso de inglés. Tengo la materia de inglés matriculada. Está perfecto. Entonces dicen que entre más se aprendan idiomas, pues es más fácil, ¿no? Pero me parece más fácil el francés que el inglés, porque ahí es que dice inglés, me toma el pelo duro. Y cosas que me demoren me van como... Me gusta el inglés, me gusta. Ok, no es... Me cuesta trabajo. Okay. Y los profesores son excelentes, ¿no? Pero es que yo no sé. Es que cosas que me demoren aprender me cuesta trabajo terrible. El francés es más fácil. Dale, Miguel, tienes toda la razón. Y el mejor. Pero no es que hay que ver inglés. Ay, sí, pero... Ya sabes, Miguel, estudiar lenguas. Porque es la primera vez que escucho que dicen que el francés es más fácil que el inglés. Eso está bien. De pronto porque lo sabe y lo domina. Eso, sí, hay como matices, ¿no? A nivel fonético de pronunciación, el francés tiene más sonidos vocálicos, más sonidos que el inglés. En inglés tenemos 12, francés estamos hablando de unos 15 o 16, que lo hace tan característico, ¿no? En cuanto a la gramática, se parece más al español, porque ambas vienen del latín, ¿no? Lenguas romances de Roma. Y es por eso mismo que es complejo, ¿no? Entonces la gramática francesa tiene también el subjuntivo, como no lo tiene, como nosotros lo tenemos en inglés. Entonces, curiosamente, para nosotros, eso es una ventaja porque tenemos las mismas estructuras gramaticales, los tiempos verbales, entonces nos queda más fácil entender. Y el inglés, pues, tiene otras cuestiones ahí, pero no, el francés es espectacular. Y me encanta ese entusiasmo de ambos en cuanto al idioma. Prácticamente vamos a hacer un taller personalizado aquí con ustedes. Entonces, bienvenidos otra vez a la UNAD.
Je vais me présenter, ok? Je m'appelle Sébastien, Sébastien Léal. Léal, c'est mon nom de famille. Sébastien, c'est mon prénom. Je suis professeur de français et d'anglais à l'Université Nationale Abierta de Distancia. J'ai 30 ans, je suis colombien. J'ai étudié à l'Université Nationale de Colombia. C'est ma filière et j'ai eu l'opportunité de voyager et travailler en France comme professeur d'espagnol. Et j'ai fait mon master à l'Université de Paul-Valéry Montpellier III en arts, lettres, langues et littérature en études hispaniques et hispano-américaines. C'est un titre un petit peu long, mais voilà, c'est ça. Il y a 10 ans que j'enseigne le français et j'aime bien le français. Le français m'a donné l'opportunité de voyager en Europe, de connaître autres cultures, d'améliorer ma langue, de travailler, de connaître des personnes fantastiques. Alors, c'est incroyable. Et c'est la même chose que je dis à tout le monde. Quand tu étudies une autre langue, anglais, français, allemand, italien, il y a beaucoup d'opportunités au niveau professionnel, par exemple. Et dans mon cas, j'ai eu l'opportunité de faire un master très pas cher, on va dire, pas cher. J'ai payé le premier an de mon master 100 000 pesos. Ok, c'est rien. Vous avez étudié ici en Colombie, c'est très cher. Et voilà. Quand une personne étudie une autre langue étrangère, on peut étudier dehors, on peut obtenir un boulot intéressant. Alors, ta qualité de vie s'améliore. Alors, c'est l'une des choses pour lesquelles on doit apprendre le français. Et bien sûr, pour connaître, pour aller en France, voyager en France, connaître Paris, par exemple, comme vous avez bien dit, la culture française autour du monde nous a donné beaucoup de choses au niveau de l'art, de la gastronomie, de la politique, de l'économie, de la musique, beaucoup, beaucoup de choses. Alors, c'est un petit peu ce qui je suis. Ok? Si se entendió? Hay palabras transparentes por ahí, ¿no? Que se aparecen en español y eso nos permite entender un poquito, ¿no? Entonces, mi nombre es Sebastián Leal. Soy docente en la UNAD de inglés y francés. Llevo 10 años enseñando francés. Soy licenciado en filología de idiomas francés de la Universidad Nacional. Tuve la oportunidad de ganar una beca para ser profesor de español en Francia, en 3 colegios. Hice mi maestría en la Universidad Paul Valéry de Montpellier, en estudios hispánicos e hispanoamericanos. Y como les comentaba, el francés, más allá de ser una lengua espectacular, te permite, es un proyecto de vida, como fue en mi caso, ¿no? Te permite seguir con tu formación profesional, laboral, personal. Entonces son muchos los beneficios de aprender un segundo o tercer idioma. Entonces, lo que siempre le digo a mis estudiantes, vean un idioma como un proyecto de vida. Todos sabemos, por ejemplo, que estudiar en Colombia es bastante costoso. Entonces, por ejemplo, en mi caso, aprender francés me permite hacer una maestría que me costaba 400 000 pesos el año, que acá en Colombia no existe eso, ¿no? Entonces,
Por ejemplo, ese es uno de los beneficios de aprender otro idioma, viajar, ¿no? Abrirse paso en el mundo laboral, conocer otras culturas. Entonces, ¿es el idioma para qué? Entonces, esa es una invitación con la que quería empezar este Atelier de Francés. Si acaban de unir otras dos personas, me gustaría que los escucháramos. Tenemos a Andrea y a William. Bonjour, Andrea. ¿Comment allez-vous? ¿Nos escuchas, Andrea Jiménez? De pronto tiene problema con el audio. William, ¿nos escuchas? William Meneses. Ok. Muchas gracias, Gloria. Sí, ha sido todo un proceso, ¿no? Es como me gusta decirle a mis estudiantes también. Qué raro que no te deje activar el micrófono. No sé acá, ¿cómo hacer? ¿Tú puedes activar el micrófono, Gloria? Sí. Sí, señor. ¿Sí? Ah, bueno. Pues creo que es como... ¿Será que están en celular, será? Quizás. Pensé que era aquí, pero no. Entonces, si tú puedes, los demás pueden. Sí, Gloria, muchas gracias. Ha sido un proceso, como yo les digo a mis estudiantes, nadie nació aprendido, ¿no? El experto un día fue, como se dice en francés, l'expert un jour a été débutant. ¿Sí? El experto un día fue principiante. Entonces, es muy motivador precisamente escuchar a alguien hablar otro idioma como si fuera su lengua materna, ¿no? Y eso es algo que todos, sin importar la edad o su nivel de escolaridad, lo pueden lograr. Entonces, esa es la invitación. Tenemos de nuevo a William, creo que se está... Gracias por el ánimo, profe. Cuéntanos, Gloria. El compañero decía que sí estaba desde un celular. ¿Será que Miguel sabe no, cómo...? Ya pude entrar. Volví a entrar y ya tengo micrófono. Bienvenido, William. Ya te escuchamos. Cuéntanos. ¿Ya sabes francés? ¿O es la primera vez? Cuéntanos. No, ya había estado en unas clases de francés antes, pero tenía rato que no lo retomaba, entonces pues he querido retomar el francés. Claro que sí. ¿Y en dónde estás? No, pues ubicado o estudiando. Ambas. Bueno, estoy en Pamplona Norte de Santander. Estoy estudiando licenciatura en lenguas extranjeras con énfasis en inglés en la UNAM. Ah, súper. Muy chévere. No sé si tenemos a Andrea o tampoco va a activar el micrófono. Bueno, voy a ingresar a otra persona. Voy a compartirles de nuevo el link de asistencia aquí en el chat. Bienvenue, Wendy. ¿Nos escuchas? Yes, I listen to you. Bienvenue. ¿Cómo está Lepu? Ça va bien. Ok. ¿Ya sabes francés o es la primera vez? Cuéntanos. Apenas estoy aprendiendo. Apenas estás aprendiendo. ¿Te alcanzamos a escuchar? ¿Cómo dices? Es que no te alcanzamos a escuchar bien. ¿Qué hasta ahorita estás aprendiendo? Sí, realmente no sé. Pues, básicamente no sé nada. Hacer lo basiquito, así como hola y ya más nada. Ok, no. Bienvenida. Estábamos acá conversando con los asistentes. ¿Cuáles han sido sus experiencias con el francés? Y contándoles un poco de mi experiencia con el francés y lo que me ha permitido. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta también que aprender un idioma te mejora la calidad de vida también, ¿no? Entonces, qué bueno que puedan estar en estos espacios, de aprovecharlos.
Están haciendo muy bien. Yo, estudiante, hubiera hecho lo mismo y creo que puedo hacer lo mismo, ¿no? Porque hay tantos idiomas por aprender. Entonces, fabuloso. Entonces, vamos a comenzar. Alors, bonjour. À cet atelier de français. Je m'appelle Sébastien Leal. Je suis professeur de français d'anglais à l'Université nationale ouverte à distance. Aujourd'hui, hoy, on va étudier un petit peu les sujets des verbes devoir, pouvoir, vouloir. Ok? Saber un poco el tema de estos verbos que consideramos verbos modales, como en inglés también. Y vamos a hacer unas precisiones para que tengamos más claro los conceptos. Muy bien. Entonces, ¿qué entendemos por verbos? ¿Qué son los verbos? Son aquellos que nos indican la acción. Muy bien. Entonces, los verbos son acciones. En el caso del verbo ser, un estado, ¿no? Estoy, soy. Y acciones en general, ¿no? Pues digamos que es muy importante cuando hablamos de gramática tener claros los conceptos o las categorías gramaticales, ¿no? La clasificación de las palabras según su función. Entonces, tenemos pronombres, sustantivos, adjetivos, adverbios, preposiciones, conjunciones, interjecciones, ¿no? Artículos. Entonces, todas esas categorías gramaticales, cuando las entendemos bien, nos permiten comprender bien cómo es la construcción de una oración y, por ende, hacerla, crearla y entenderla. Entonces, partiendo de la base de que los verbos son acciones, entonces, deber, poder y querer son tres acciones que pertenecen al tercer grupo de verbos en francés, que son los verbos irregulares. Entonces, tenemos en francés los verbos regulares y los verbos irregulares, que se clasifican en tres grupos. Y entonces les pregunto también, ¿qué significa los verbos regulares y los verbos irregulares? Cuando escuchamos regular. Los irregulares, los que cambian. Ok. Cambian la forma, ¿no? Entonces, el regular es que tiene una regla para conjugarlo, ¿sí? Entonces, la raíz se mantiene, pero las terminaciones cambian con respecto al pronombre. Es algo muy característico de las lenguas romances. En inglés tenemos el caso de la tercera persona. Y el francés, al igual que en español, todas las formas verbales cambian según el pronombre, ¿no? Entonces, yo, tú, él, nosotros, etc. Entonces, los regulares pueden ser los que terminan en ER en francés. Por ejemplo, un verbo como marcher, caminar, travailler, siempre va a tener las mismas terminaciones con los pronombres, ¿no? Entonces, en presente simple. El segundo grupo, IR, también tiene las mismas terminaciones en presente simple. Y los del tercer grupo, que son los irregulares, es decir, los que no tienen una regla definida en las terminaciones y que debemos, por ende, aprendérnoslos uno por uno. Lo mismo que pasa en inglés, incluso en español también, solo que ya lo tenemos internalizado. Que no tenemos que hacer esa escogencia mentalmente. Entonces, para nuestra fortuna, los verbos irregulares son pocos con respecto a los verbos regulares, que son la mayoría. Pero dentro de esos verbos irregulares hay verbos, vamos a decir, muy habituales, como estos que vamos a ver, y por eso es importante verlos con detenimiento. Devoir, pouvoir y vouloir. Pues vamos a ver un poco con la pronunciación. Entonces, cuando en francés vemos una OI, la pronunciación se vuelve WA, ¿listo?
Entonces, el francés, como en inglés, no se lee como está escrito. Y de ahí parte esa, vamos a decir, ese esfuerzo extra, no lo llamemos dificultad, de que una cosa es como está escrito y otra cosa es como lo leemos. No pasa en español, ¿no? El español es fiel a cómo se escribe la mayoría de las veces, ¿no? Una palabra como romántico no tiene doble R, pero vemos muchos casos en los que está escrito casa y pronunciamos casa. En francés hay unas combinaciones de sonidos y nos guiamos por los grafemas, es decir, las letras escritas como tal. Entonces, una de esas combinaciones es la OI, que suena UA, ¿vale? Entonces, si se dan cuenta aquí, estos tres verbos terminan en OIR, entonces es UA. De bois, bouvois, boulois. Entonces, acá hay una forma de trabajarlo. Estos tres verbos, como el verbo principal, más el verbo en infinitivo. Les pregunto de nuevo, ¿qué es un verbo infinitivo? ¿Qué es un verbo infinitivo? ¿Qué será eso? Si dice un verbo, por ejemplo, esta frase, el buen ayer, acá tenemos el verbo poder y acá el verbo en infinitivo. Los chicos que estudian lenguas, ¿qué se acuerdan? Verbo infinitivo, ¿qué es? No sé, Miguel, ¿tienes idea? ¿O William? El verbo infinitivo es el que termina en ar, er, ir. Sí. Sí, estoy bien. Así es. Es el verbo sin conjugar. Caminar, saltar, reír. ¿Listo? Entonces, ese es el infinitivo. ¿Vale? Entonces, tenemos que aprendernos la regla bastante fácil, que es la conjugación de estos tres verbos, y utilizamos un verbo en infinitivo, es decir, en su forma base, sin conjugar. Igual que en español. Yo debo hacer el trabajo. Hacer, verbo infinitivo, debo, verbo conjugado. ¿Listo? Yo debo hacer el trabajo. ¿Listo? Pero antes que todo eso, teniendo en cuenta que acá hay quienes no saben como tal francés, han tenido unos acercamientos por encimita. Entonces vamos a recordar entre todos los pronombres. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los pronombres? ¿Quién se lo sabe? Vamos a escribir por acá. Entonces tenemos yo, primera persona, que sería je. Muy bien. Je. Entonces miren la pronunciación. Je, en francés hay cuatro tipos de E. Y yo les digo a mis estudiantes, esto que puede ser muy chistoso, pero lo que nos interesa es que funcione. No importa si suena un poco absurdo, tonto o chistoso, lo importante es que funcione. Entonces tenemos que hacer ejercicios mnemotécnicos para aprendernos cuándo es un tipo de E y cuándo es otro tipo de E. Entonces cuando uno ve una consonante con la E, o sea, una sola sílaba, esta E es la E gomela. ¿Cómo es la E gomela? La E gomela es, estiramos los labios como si fuéramos a dar un beso. Je. Y el mentón hacia adelante. Je. Vemos en otra palabra como el artículo definido singular masculino. El. Que es en francés le. ¿Listo? Le. Entonces, ese es un tipo de E. La E gomela. Diferente a la ñera, que es una sonrisa hipócrita. Entonces, esta es otra combinación. La A con la I es una E abierta. Y de pronto, así es el concepto fonético. Y si yo digo E abierta, nos confunde un poco porque cómo es una E abierta y cómo es una E cerrada, ¿no? Entonces, eso depende de la apertura de la boca. Entonces, hay unas más abiertas que la otra. En francés,
en cualquier lengua, tenemos que tener conciencia corporal de todo lo que es nuestro aparato fonador, en especial lo que son los labios, la lengua, la punta de la lengua, en donde toca dentro de la boca o entre los dientes, el mentón, las cuerdas vocales, ¿listo? Todo esto nos ayuda a hacer mejor el sonido, ¿listo? Porque nosotros muchas veces aprendemos de manera intuitiva, por imitación, pero es importante cuando aprendemos un sonido en francés, ser conscientes de dónde está la punta de la lengua, como son los labios. En este caso, la AI es una sonrisa. Entonces, va de oreja a oreja. Eso es lo que se llama una E abierta. Es la E más abiertas. Entonces, ¿en qué se diferencian las cuatro E's? En la apertura de la boca y en la forma de los labios. Porque el sonido es el mismo. Por eso son cuatro tipos de E. E, como una sonrisa hipócrita, o la ñera, E. Tenemos este tipo de E, que también puede ser así, o sea, en estas dos combinaciones de grafemas. Es como una O que quiere ser E. Y si ustedes se dan cuenta, en francés existe esa letra como tal, la O pegada con la E. Y no es un error, sino que es así. Entonces, hacemos boca de O, pero decimos E. ¿Listo? Y la cuarta E es nuestra E, la del español. Ni muy abierta, ni muy cerrada. ¿Listo? Simplemente E. Entonces, E. Pues son cuatro E's que tenemos que ir identificando y trabajando. Entonces, aprovechemos. ¿Quién quiere ayudarnos con estos cuatro tipos de? A ver, no sé, Miguel, vamos, arriésgate. Porque yo, es que eso, yo aún así yo estoy en un buen nivel, pero eso me da muy difícil esa cosa. Ah, bueno, pues precisamente, de eso se trata. De a ver cómo vamos con lo que se nos dificulta. Tranquilo. Pero uno tiene diciendo, usted, un ejemplo. Cuando uno quiere decir mon mer, y uno usted no pronuncia bien, dice otra cosa. Ajá. Exacto. Ay, no. Entonces bueno, vamos okay. Pues, je. Je. Está sonriendo. Je. Je. Esta es e. Y esta es e. E. Yes, muy bien. Entonces, je, 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 e, ye, ye. Entonces tenemos otra palabra, por ejemplo, como me, otra como el verbo hacer, faire, yeah. La hermana, que es soeur, yeah. Y tenemos, por ejemplo, el artículo plural, le. Pues me. Me. Y le. Le. Muy bien. Listo. ¿Alguien más quiere hacernos estas cuatro es? A ver. A ver, profe. Je. Bien. Je. Abriendo la boca aquí, sonriendo. Je. Ye. Yeah. U. Sí, ye. Ye. Es como si uno dijera me. Sí. Entonces, je. Yo. Los labios se estiran. U. Hacia adelante. Acá se estiran hacia los lados. Ye. Ye. Yeah. Está un yo. Poco hacia adelante, pero redondo. U. U. Y acá no se mueve. E. E. Entonces, gracias. Ahí son los labios. Con todo gusto. Deseamos acá, le pono. Je, tenemos tú. Entonces, tú es igual. Listo. Pero sin la tilde, no. Entonces, tu. Entonces, en francés, en teoría hay tres tipos de U, pero en realidad solo son dos. Listo.
pues cuando veamos la U como tal, hacemos boca de U y decimos como una I, chi. Porque si no, estamos diciendo el otro tipo de U, que es nuestra U, que significa, que puede significar otra cosa. Este es el pronombre tú y este significa todo. Por ejemplo, cuando yo los saludo a ustedes. Bonjour a tous. Buenos días a todos. Y este es chi. Chi y tú. Chi, tú. ¿Ok? Tenemos él, que es il. Tenemos ella, que es él. Perdón. Él, nosotros, que es nu. ¿Sí ven? Acá tenemos la O con la U, que se pronuncia U, y la S no se pronuncia. Ustedes, o usted, entonces puede ser plural o singular, U. Ellos, il, no se pronuncia la S. Ellas, él. Listo. Entonces, estos son nuestros pronombres en francés. Tenemos que partir de lo más básico y lo más básico es esto. Los pronombres. Voy a repetirlos. Entonces, voy a correr acá. Entonces, je, tu, il, él, nous, vous, il, él. ¿Listo? De nuevo. Je, tu, il, él. Reza, ¿tú cómo suena? Dime. Esa, tú. Entonces, hacemos boca de U y decimos I. Chi. I. Uh-huh. Chi. Ah, okay. Je, tu, il, él, nous, vous, il, él. A ver, dale, Miguel, repítelos todos. Je, tu, il, él, nous, vous, il, él. Muy bien. Vamos, William. ¿Te tenemos, William? Vamos con Wendy. ¿Nos escuchas? Profe, yo no los veo, como que se salieron o se les fue internet, no sé. Sí, eso me estoy dando cuenta, que no puedo ver acá los participantes. Listo, vamos, Gloria. You, ye, ir, no, go, ir, él. Muy bien. Entonces, je, tu, il, él, no, go, il, él. Muy bien. Pues ya tenemos los pronombres. Nos regresamos acá a nuestra conjugación de verbos. Y tenemos. Voy a correr acá una barra que usted no ve, pero no me permite ver bien la diapositiva. Bien. Entonces, empecemos con el verbo devoir, que significa deber, con el sentido que también le damos en español de una obligación, ¿no? Entonces, ¿cómo es la conjugación? Je dois, de nuevo tenemos la OI, que es OA, la S no se pronuncia. Por lo general, las últimas letras en francés no se pronuncian. Je dois, tu dois, o sea, estos dos se pronuncian exactamente igual. Je dois, tu dois, il, él, on doit, igual. Nous devons, esta, cuando vean esta B corta, mordemos el labio, es labio dental. Nous devons, vous devez, il, él, doit. Suena hasta la B. La NT no se pronuncia. Ejemplo, je dois finir. Yo debo terminar. Entonces, je dois, tu dois, il, él, on doit. Nous devons, vous devez, il, él, doit. Tenemos el verbo pouvoir. Je peux. Entonces, acá es un tipo de O. Hay dos O en francés. La O, nuestra O, y otra O más chiquita. Je peux. Tu peux.
Il, elle, on peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Il, elle, peut. ¿Listo? Ejemplo. Elle peut nager. Ella puede nadar. Entonces, igual que nos pasó con Devoir, estos tres, con yo, tú, él, ella, se pronuncian igual. Je peux, tu peux, il, elle, peut. Nous pouvons, vous pouvez, il, elle, peut. Entonces, si se dan cuenta, a pesar de que son irregulares, hay una tendencia en las terminaciones. Entonces, si se dan cuenta, en nosotros siempre va a terminar en o en s. En vous, en z. Y en ellos y ellas, en nt. ¿Listo? Ya si vemos, por ejemplo, en el caso de yo, tú, él, ella, cambia completamente. Mientras acá hay s y t's, acá hay x. Vamos con vouloir. Je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, il, elle, veulent. Ejemplo. Ils veulent parler. Entonces, yo quiero, tú quieres, él, ella quiere, nosotros queremos, usted quiere, ellos, ellas quieren. Entonces, je veux, tu veux, il, elle, on veut, nous voulons, vous voulez, il, elle, veut. ¿Cómo es la pronunciación de esta EUX, que es igual en la de acá arriba? Es una O estirando los labios. Nuestra O española es abriendo la boca, O, y esta es E, más cerrada. E, je veux, tu veux, il, elle, on veut. ¿Listo? Ils veulent parler. Si se dan cuenta, no se pronuncia acá las X ni la T. ¿Listo? No sé si tengan preguntas hasta acá. Ok, entonces vamos a pronunciar, ¿listo? Entonces vamos con Miguel, vamos con el verbo devoir, a ver. Je, ¿cómo se pronuncia? Je dois. Tu dois, il, elle, on doit, nous devons, vous devez, et il, elle, ¿cómo es? Doaf. Muy bien. ¿Y el ejemplo? Je dois finir. Je dois. Je dois finir. Muy bien. Vamos con el de pouvoir. Ah, je peux. Tu peux. Il, elle, on peut. Nous pouvons. Vous pouvez. Il, elle. Peuf. Elle peut nager. Nager. Muy bien. Vamos con vouloir. Et Dieu veut, tu veux, il, elle, on veut, nous vous voulons, vous voulez, il, elle, belle. Muy bien. Il voulait, il veut parler. Il veut parler. Muy bien. Merci, Miguel. On continue avec Madame Vallejo. C'est con devoir. Je dois. Il doit. El ejemplo. She does finish. Entonces, recuerda la O y es gua. Je dois finish. Finir. Ahí se nos mete un poco el inglés, ¿no? Finish. y si supiera inglés, ¿cómo para qué estudiar? Muy pendiente inglés. Sí, es normal. Ahora, vamos con pouvoir.
Sí. ¿Vas? Jupe. ¿Cómo se va? Jupe. Jupe. Tu pez. Jupe. Ir, el, on, pez. Muy bien. No. 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 ¿Cómo es, perdón? No puedo. No puedo. Vous pouvez. Vous pouvez. Uh-huh. Il est pouvez. Claro. El peut nager. Il peut nager. Muy bien. Y ves. Tu ves. Entonces ahí sin la X. Je veux. Tu veux. Tu ves. Il est on bet. Veux. Nous. Nous, nous voulons. Nous voulons. Nous voulons. Vous voulez. Nous voulons. Il, elle, voulait. Veulent. Comme personnel. Veulent. Veulent. Et l'exemple. Il, Belén, parles. 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 Muy bien. Listo. Gracias. A ti. Muy bien. Entonces les voy a pedir que en el chat cada uno me va a escribir una frase con cada verbo, o sea, tres frases en total. Entonces, repito, cada uno en el chat va a escribir una frase con cada uno de los verbos, es decir, tres frases. Ejemplo, yo debo trabajar, yo puedo cantar, yo quiero comer, ¿listo? Entonces, si tienen alguna duda, aquí estoy. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir esas tres frases con el pronombre que quieran, utilizando estos tres verbos y el verbo infinitivo que quieran. Era así, profe, o cómo. Ok, vamos a ir mirando. Entonces, je dois parler anglais. Entonces, anglais se escribe con la anglais. Voy a escribir para todos. Je dois parler anglais. Esto te repite, Miguel. Je dois parler anglais. Je dois parler anglais. Bien. Seguimos acá con Gloria que nos dice, je dois prendre. Listo, entonces ahí hay doble P. Entonces, je dois apprendre. Entonces repite, Gloria. Je dois apprendre. Je dois apprendre. 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 Gracias. Luego dices, tu veux
Bailar sería danse. Y la conjugación es con X en vez de la S. Tu veux danser. Te repite. Tu veux danser. Tu veux danser. Muy bien. Je dois, tu veux. Nos falta con poder. Seguimos con Miguel. Nous pouvons danser. Muy bien. Repite, Miguel. Nous pouvons danser. Nous pouvons danser. Muy bien. Y la otra, solo le falta la R en regarder. Je veux regarder la télé. Je veux regarder la télé. Muy bien. Je veux regarder la télé. Tu veux danser. Je dois prendre et je dois parler anglais. Listo. Nous allons esperar al de pouvoir de Gloria. Y ahí ya tenemos. Miguel, ya te puedes ir para Francia. Dime. Que Miguel ya te puede ir para Francia. No, pero estoy en inglés 1. Ve, en francés 1. Y llevas 3 niveles de inglés, ¿cierto? Voy en tercer nivel de inglés, pero en francés este es primer semestre que voy. Y sino que nosotros tenemos un pensum muy, muy, tenemos que ver muchas cosas. Ok, sí, así es. Lo más difícil para mí son los dictados, porque yo entiendo cuando habla el profesor, pero escríbame. Ay, no, 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 no. Claro, y seguir ahí, sí. Y esos verbos que cambian, masculino y femenino, uy, no, horrible también. Esos que terminan en IF que cambian después con IEV, con IVVE. Uy, no, 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 no. Sí, también hay una regla ahí. Horrible. Profe, ¿y cómo educa uno el oído? Porque yo, por ejemplo, ahí en esas exámenes actividades de inglés me va mal cuando me toca contestar. Pues no entiendo qué dice. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo educa el oído? Porque a mí, por ejemplo, en inglés, con las evaluaciones, como es escuchar y contestar, me va fatal. Educar el oído es un proceso. Hay diferentes técnicas. Entonces, lo importante, como yo les decía, como en inglés pasa igual que en francés, que una cosa es cómo está escrito y otra cosa es cómo se pronuncia. Tenemos que ir asociando todo el tiempo las letras con los sonidos. Entonces, cuando escuchamos ese sonido, tenemos que imaginarnos esa combinación de letras en nuestra cabeza. Entonces, para ello, nos sirve mucho, por ejemplo, ver series o películas con los subtítulos en inglés, escuchándolo en inglés, pero haciéndolo de manera activa, porque a veces es mucha información. Entonces, es hacer pausas, ir asociando palabras con sonidos. Igual, con las letras de las canciones, nos sirve mucho. Y educar el oído es escuchar y escuchar y escuchar todo el tiempo, pero con ese apoyo visual, porque si escuchamos sin ese apoyo visual, pues quedamos en las mismas, quedamos un poco perdidos, porque escuchamos una palabra, por ejemplo, house, todo el tiempo, pero nunca la hemos escrita. Entonces, cuando la vamos a escribir, escribimos como en español, porque nuestro cerebro filtra en español naturalmente. Hay toda una teoría cognitiva ahí. Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es empezar, como se dice, a pensar en inglés. Entonces, ahí darnos cuenta que house se escribe H-O-U-E-S-E, porque la hemos visto todo el tiempo asociada cuando la dicen. Entonces, así nos puede ir mejor educando el oído. Como lo que aprendimos hoy, por ejemplo, O-I, que es gua. Entonces, si yo hago un dictado, yo les digo je dois, nuestro cerebro español pues nos va a decir que tenemos que escribir D-U-A, en realidad es D-O-I-S. Entonces, es todo el tiempo hacer esa asociación entre las letras y el sonido. Entonces, eso va ayudando mucho. Audiolibros. Gracias por compartir los tips, profe. Uy, sí, porque hablarlo es muy fácil, pero escribirlo, ay, no, 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 no. Todo tiene su técnica. Los audiolibros siento que también funcionan bien. Hay apps que pueden descargar en celular, en donde uno va siguiendo la lectura y va escuchando y va leyendo al tiempo, ¿no? Y puede detenerse en alguna palabra para saber el significado. Entonces, si uno hace como eso constantemente, creo que se puede trabajar muy bien. Profe, ¿y como cuál descargaría uno en francés? Por favor. ¿Descargar qué?
La ad en francés como cuál para uno ir escuchando y... Pues yo conozco ese en inglés, pero mira que en francés, la verdad estoy un poco atrasado en ese sentido de las apps en francés, porque escuchamos Duolingo. Me parece que Duolingo es una buena manera de comenzar con el vocabulario, con la pronunciación. Hay canales de YouTube muy, muy interesantes que también nos ayudan a entender mejor cosas, pero te lo quedo viendo, Gloria, porque la verdad, o sea, aplicaciones de audiolibros en francés, no sé. Ok. Gracias, profe. Dale. ¿Tenemos alguna frase con pouvoir, Gloria? ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Es la última, profe? La de la mitad. Es la de la mitad. La rojita. Wow. ¿Escuchar? Ok. Entonces, escuchar, écouter. ¿Qué quisieras decir en francés? Aprender a escuchar. Ok. Entonces, más que aprender a escuchar, sería utilizando el verbo poder, ¿no? Yo puedo escuchar. Entonces podemos decir je peux apprendre, con el fin de utilizar el verbo conjugado. Te repite. Je peux apprendre. Je peux apprendre. O je peux écouter. Je peux écouter. Ajá, je peux écouter. Muy bien. Escuché. Excelente. Bueno, ¿tienen preguntas hasta aquí? Quiero. Profe, yo tengo. No, sino que yo no he podido poder pronunciar la palabra profesor en francés. Es professeur, profesor, ¿cómo es? No me... Profesor. Esa tiene ese tipo de que les comentaba anteriormente. Es como entre una O y una E. Entonces, se escribe con doble. No suena. Profesor. Profesor. Entonces, estas E. Profesor. ¿Listo? Profe, recordemos que las R's en francés son guturales, es decir, de la garganta, de la gorge. La campanita, como le decimos, se mueve. Nuestra R española es la punta de la lengua detrás de los dientes. Ratón. Y acá en Francia no. Profesor. 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 Aunque puesto al profesor, en clase no le dices profesor, ¿no? Profesor. Dices, si es mujer, madame. Si es hombre, monsieur. Ok. No, pues nosotros te llamamos profesor. ¿Sí? Y el profesor les dice que lo llamen profesor. Normal, porque nosotros muy de vez en cuando utilizamos los otros, madame, mademoiselle, muy poquito lo utilizamos. Es igual que en inglés, tú sabes, ¿no? No se dice teacher al teacher, sino sir o mister y el apellido. Mm-hmm. Entonces es un conocimiento sociolingüístico, ¿no? Entonces, ahí para tener en cuenta. Merci. A ver, les dije. Entonces, otro de los temitas es el pronombre on. ¿Listo? Este pronombre on, que es de tercera persona, es como el it en inglés. Y los dos están bien de inglés, entonces saben a qué me refiero. Cuando hablamos de algo indefinido, ¿sí? Utilizamos el it en inglés. En francés, el on tiene estos cuatro usos. Entonces, on puede significar nous, nosotros, al oral. Entonces, por ejemplo, él y moi, on est des amis. Ella y yo somos amigos. Entonces, ese on puede significar nosotros. Nous, on est professeur, precisamente. Nosotros somos profesores. Nous, on est professeur. On va au cinéma ce soir. Vamos al cine esta noche. Entonces, on puede tener el significado de nous. On también puede ser una o varias personas indeterminadas. Por ejemplo, si yo voy a hablar de Colombia y digo los colombianos
somos felices. No estoy especificando como tal María, Pedro, Carlos, sino colombianos. ¿Listo? Entonces yo puedo utilizar el on. Y si en Colombia, on est heureux. O y si en Colombia, on mange du tamal. Aquí en Colombia comemos tamal. Entonces, ese on para expresar personas indeterminadas. Acá tenemos. On va cette voiture. Sí. Entonces, vendemos este auto. On tape le téléphone. Te llamamos al teléfono. Sí. On m'a volé mon sac. Sí. Me robaron mi maleta. O sea, alguien indeterminado. No se sabe como tal quién vende. Puede ser, digamos, una inmobiliaria, por ejemplo. On tape le téléphone. Puede ser a nombre de una empresa o alguien, algo parecido. Es como que detrás de eso puede haber también varias personas. O, como les decía con lo de Colombia, puede ser personas en general. O Canadá, on aime le sirop d'érable. ¿Sí? En Canadá les encanta ese sirop. En Inglaterra, on conduit a gauche. Se conduce a la izquierda. ¿Listo? Y on quiere decir todo el mundo. On a tous, un ami drôle. Todos tenemos un amigo divertido, un amigo loco. On doit garder le silence. Tenemos que guardar silencio. Entonces, de manera general, esos son los cuatro usos que tenemos con el pronombre on. Este es un tema de trabajar constantemente porque como no lo tenemos en español, es un poco al principio complejo interiorizar, pero ahí lo vamos logrando. No sé si tienen preguntas hasta aquí. Profe, por favor, ¿nos hace llegar la grabación? ¿O no? La grabación. O sí. Gracias, muy amado. Yo antes hablar. Sabía que O se utilizaba con nu, como nosotros, y se conjugaba como il, como ella sí. Y él, pero no sabía los otros, mira. Así es. Sí, tiene esos cuatro usos. Sí, ya es como intuitivo que uno lo va utilizando el on. Entonces, es interesante porque vamos que ya a partir del contexto ya sabemos cuándo utilizar el on. Y ya se interioriza y es como en español. Ya lo hacemos de manera intuitiva, ¿no? On a tous un ami drôle, por ejemplo. Entonces, les voy a compartir por el chat mi número de celular para comentarle a la persona encargada de sistemas, porque yo no manejo como lo de las grabaciones y demás, para que esa persona me dé la grabación y yo también se las comparto. Igual ahí si tienen alguna duda, me pueden escribir. ¿Les parece? Gracias, profesor. Excelente clase. Nos vemos. Vale. Y Miguel, éxitos. Todavía falta una hora, ¿no? Son dos horas. Por lo general son como 45 minutos, una hora, a veces más. Depende de la cantidad de personas, por lo que cuando son muchas personas y todos quieren practicar, entonces el tema se agota. El tema hoy era que viéramos un poquito los tres verbos y el on, y lo hemos logrado con éxito. ¿Y cuándo es la próxima? ¿Cuándo hay otra clase? Hay un, no sé si la una les habrá enviado un correo. Hay una tablita. Vamos a ver si la encontramos por acá. Una tablita con todos los talleres de noviembre, pero vamos a buscarla de una vez para que ustedes la tengan. Yo fue que entré en Bill. Dime. Yo me enteré porque entré en Bill. Y yo estaba con la profesora Marbury y ella nos invitaba. Ay, y hoy me dio por entrar. No, está excelente, Gloria. Tú sabes, y Miguel, y a todos los que ustedes puedan invitar, familiares, amigos, conocidos, pueden hacer parte de estos espacios. Y de verdad que son magníficos porque, pues, imagínense poder practicar y aprender otro idioma gratuitamente. Y sí. No, incluso, pues, pero a mí me sirve para practicar porque, un ejemplo, los tres verbos ya los había visto, entonces me sirve para que me quede todo más claro. Ok, eso está muy bien. Entonces vamos a buscar acá, 3 de noviembre.
La semana que pasada quería entrar, el mes pasado quería entrar a las de francés, pero se me olvidaban porque como no es como ahorita lo que hago es me meto, me registro y como y el teléfono me da la alarma como media hora antes, entonces me acuerdo. Las de inglés sí pude entrar porque eran por la noche, pero las como las de francés casi siempre son a las 4, no se le olvida. Así es. Sí, entonces hay que tener ahí como una alerta. Bueno, cada uno tiene su sistema de acordarse, ¿no? Me sirve a mí mucho, por ejemplo, los papelitos de colores para acordarme en qué fechas tengo algo. Entonces vamos a colocar acá talleres. Listo. Talleres de noviembre. Y el Tenemos. profesor mío de francés también viajó a Francia. Chévere. ¿Cómo se llama? Se llama Johan. Johan. Johan Esteban. Vamos a. Me parece más práctico. Si quieren, escríbanme sus correos al chat y les reenvío de una vez. ¿Les parece? Profe, es que dicen que la única forma de aprender bien un idioma es estando en el país. No. Claro, con la necesidad te hace aprender un idioma, ¿no? Estando en una situación determinada, pero no, digamos que es más, digamos, cuando tú tienes un proceso académico, incluso aprendes mejor. Y el claro ejemplo es con nuestro español. Por ejemplo, cualquier persona que haya nacido en Colombia y se haya criado en Colombia, pues puedo hablar español, pero por ejemplo ya escribirlo bien, por ejemplo hacer un ensayo, así sea nativo, no lo va a lograr. Y por ejemplo, si un gringo aprende español en la universidad, a pesar de que no es nativo, puede escribir mucho mejor un ensayo en español, siendo gringo, que un ensayo que escriba a alguien que no ha estudiado, por ejemplo. Sí, Entonces, porque eso es lo que la profesora también nos ha explicado. Nosotros, como estudiamos todo en sí, el inglés y el francés, entonces, un ejemplo, el profesor nos decía que los franceses hablan, a veces se comen unas cosas que nosotros, como estamos viéndolo, nosotros no los comemos, en la negación. sí, así es. Entonces, todas esas cosas que a veces nosotros, como estudiamos todo, entonces nosotros no cometemos errores al momento de hablarlo. Incluso nosotros hablamos español, pero cometemos muchos errores al hablarlo, horribles. No, y los errores son importantes porque precisamente son los que nos ayudan a avanzar, ¿no? De los errores se aprende un montón. Entonces es como ir cambiando ese imaginario de equivocarse, de hacer el ridículo y ese entenderlo en el sentido de una oportunidad para aprender, ¿no? Y practicarlo hablando, que a uno a veces le da pena cómo hablan. Y en los cursos, pues es que si no lo hace bien, la nota le dice cómo es que va a hacerlo bien o mal. Así es, así es. Entonces, ahí les reenvié estos cronogramas, acá en inglés, UNAD Kids para los niños y acá tenemos UNAD francés. Entonces, como saben, está abierto a todo público y me gustó mucho que hayan asistido a este espacio. Tienen mi número de contacto también para que me acuerden lo de la grabación y cualquier otra duda que puedan tener. Profe, yo creo que usted va a seguir dando la sede de francés. Ahí yo no veo su nombre otra vez. Dime. Que yo pensé que usted iba a seguir dando la sede de francés. Ah, sí, acá en la UNAD nos vamos como rotando. Pídanme. Ya no nos volvemos a ver. No, parece ser que por cronograma no. De pronto en diciembre. Ojalá. Pero Miguel, dale, no te desanimes. Dale, dale. Nos encontramos en las clases. Hágale, hágale, nosotros nos encontramos. Todos son Listo. excelentes, todos profesores, porque yo me pongo a escucharlo y paramos, ¿cuándo era que yo hablo igual? Pero Muy mire que bien. me he dado cuenta que los profesores que aprenden francés e inglés tienen mejor pronunciación en inglés que los profesores que aprenden solamente inglés. Así es una ¿Sí? buena observación esa. No, no la había escuchado antes.
Profe, con eso te está diciendo que por favor síguenos dando las clases todas las veces. Sí, toca ver, esto es como, no sé, los sabores, ¿no? Hay diferentes sabores, cada profe tiene un estilo diferente y bueno, uno se conectará de pronto más con uno que con otro, pero interesante también ver que también hay. Eso es cierto, profe, a pesar de la distancia, uno hay profesores con los cuales tiene más conexión, ¿no? Y otros como que, ¡ay, otra vez! Sí, es normal, ¿no? Que pase, con esas cosas. ¿No? Pero es que uno siente que no aprende nada. Así. ¿Cómo te va en tus clases de lenguas? Ahí vamos, profesor, porque pues yo entré con un inglés, pues yo pensé, uno piensa que la universidad, que van a empezar desde lo básico y no es así, entonces pues es como darse un golpe contra la pared, porque yo salí de un colegio público donde pues el profesor es licenciado en la universidad donde yo estoy estudiando, pero en sí como que perdió el amor por enseñar y ya lo hace como una rutina, entonces no, lo único que nos ponía a hacer era transcribir, entonces la verdad pues yo nunca aprendí y no puedo ni siquiera considerar cuando entré que tenía un nivel de A1, entonces los profesores de la universidad pues saben que hay unos estudiantes que tienen bajo nivel, pero en sí ya empiezan hablando en inglés, casi nada, no hacen muy pocas pausas en español, entonces yo estaba muy perdido, incluso casi cancelé semestre, pero mis papás me dijeron que no, y pues acá estoy intentando de guiar. No, eso me pasó a mí también, me recuerdas a mí, yo entré a estudiar a los 16, salí a un colegio privado, pero bueno, no era tan bueno académicamente hablando, y el primer semestre fue duro porque yo entré con estudiantes que se habían graduado de colegios bilingües en Bogotá, ¿no? Yo estudié en la Nacional y éramos un grupo muy, muy diverso en edades, en experiencias, en formación académica, en estrato económico también. Entonces, al principio yo desconocía ese background de los otros compañeros, entonces yo también decía, bueno, ¿será que esto no es lo mío? ¿Será que soy bruto? Y claro que no, no puedes competir con alguien que estudió 12 años francés en un colegio como el Liceo Francés, a alguien como yo, que nunca había visto francés en su vida. Lo que tú dices es muy cierto, los profes comienzan de una a hablar todo el tiempo en el idioma, y muchas veces no tienen en cuenta esa diversidad, sino que tienen en cuenta son los que tienen nivel alto y a partir de eso pues hacen las evaluaciones, hacen las clases, lo cual claro, a veces sí. Es muy negativo porque frustra a los estudiantes que están de abajo. Y es una creencia mucho. Y es una creencia un poco debatible, ¿no? Pues en lo personal, cuando están en los primeros niveles, como hablar todo el tiempo en el idioma, puede a veces ser contraproducente, ¿no? Digamos que el imaginario de los profes es educar el oído, tratar de aprovechar todo el tiempo hablando en el idioma, se pueden dar a entender de otras maneras, pero otras veces puede frustrar mucho porque incluso explicándolo en español, las personas no entienden, por ejemplo, qué es un subjuntivo o qué es un pronombre. Entonces, hay, yo digo que hay momentos, ¿no? Hay momentos y hay niveles para poder hacerlo. Entonces te entiendo completamente. Ahí lo que uno tiene que hacer es empoderarse, como me tocó a mí, buscar estrategias. Empecé a buscar amigos nativos y eso me ayudó un montón. Ay, sí, profe, porque es muy fácil hablarlo. Yo cometo muchos errores todavía, pero en sí cuando lo mismo que le pasa a Gloria, que le ponen esos audios, que responda y yo, ay, no, pues yo sí entiendo, pero hay unas cosas que no entiendo yo, ay, no. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? Pero ya voy en tercero. Pero también, un ejemplo, en primero siempre se ve, no sé, en la universidad mía se pueden hacer muchos párrafos, porque hay muchos tipos de párrafos en inglés. Entonces, el profesor como a la tercera semana del semestre es que hagan un párrafo, yo por un nivel básico, y yo no, yo ahorita yo qué hago, cómo me invento un párrafo, no, y no sé. También sirve mucho hacer equipo. Digamos, si tú puedes hacer equipo con personas que les vaya muy bien o porque todos tienen facilidades en diferentes competencias, ¿no? A uno les va mejor en listening, otros en speaking. Entonces, digamos que uno al hacerse con esas personas de alguna manera lo van jalando, ¿no? También depende de tu estilo de aprendizaje. Hay muchas cosas ahí para hacer, pero es sobre todo cómo manejar la frustración y uno decirse que siempre puede. Claro.
Profe, yo, por ejemplo, quiero mucho la UNAD, me parece excelente, pero a mí en la parte de idiomas me parece tan difícil por lo que dice Miguel, ¿no? Es un nivel de exigencia muy alto para uno que no tiene idea. Entonces, siente como cierta frustración, cierta angustia, porque uno no tiene idea, pero el nivel de exigencia que le hacen es muy fuerte. Sí, y sí, como decía, hay que entrar a analizar el concepto de exigencia, que a veces se toma la exigencia como que el profesor siente que entre más difícil parezca, lo estoy haciendo mejor, y es todo lo contrario, porque la idea no es redebatir ese concepto de exigencia. Exigencia no tiene por qué ser difícil a priori, o que el estudiante sienta que le cuesta, porque si le cuesta está aprendiendo más. No, yo creo que puede ser divertido, puede ser difícil también, no tenemos que huirle a eso, pero también es entender que exigir debe ser mejor la constancia, la perseverancia, más que hacerlo difícil adrede. Entonces, yo por ejemplo a ningún profesor, pero como tal la UNAD sí me parece que en ese aspecto falla, porque para mí el profesor que se pone muy pesado no es el buen profesor, antes por el contrario me parece que es el profesor mediocre, el profesor malo, que lo único que le interesa es corchar a la gente. No hablo de ningún profesor porque pues hasta ahora no, sino en sí de la parte de idiomas de INVIL, de la UNAD, que me parece que el nivel de exigencia que nos pone es muy alto en esas evaluaciones. Todo en inglés y escucha en inglés y las calificaciones. Yo voy mal, por lo menos. Me ayuda que la profesora es muy buena, pero... Sí, pero es que con eso no pasa uno a plataforma. Como mucho de eso, estas evaluaciones ya están montadas, ¿no? Ya al profesor se le sale las manos, en el caso de la UNAD, porque tuve la experiencia en transversal, lo que son las evaluaciones y trabajos ya están como hechos y uno simplemente lo que hace es explicarlo y evaluarlo, lo que se puede evaluar, pero digamos ya lo que son las sesiones sincrónicas como estas con los estudiantes, eso sí ya depende de cada profesor, pero es una buena... Ustedes no tienen así como nosotros, pues yo ya entré presencial en la universidad, pero en esos tiempos nosotros teníamos tutorías con los profesores, si no entendíamos un tema, no, ellos tenían unos ciertos horarios donde se reunían con uno, y le volvían a explicar el tema. Y no sé si en la UNAL tenga, pero en la universidad nosotros tenemos tutores que son estudiantes de, un ejemplo, son 10 semestres lo que yo estoy estudiando, entonces de octavo, séptimo y noveno, que son tutores como ayudantes de profesores que tienen ciertos horarios donde ayudan a los estudiantes también si no entienden un tema, si necesitan practicar algo. Y eso me ha servido mucho también. Interesante, Miguel, lo que te decía de hacer ese colegaje, ese equipo. En la UNAM no existe esa figura del monitor tutor. Los profesores sí tienen espacios en los que pueden dar esa tutoría, pero a veces es difícil por la gran cantidad de estudiantes que tiene cada docente, que es entre 200 y 280. ¡Ay, qué horror! ¡Uy, no, son muchos! Yo tengo compañeros de 30, mucho más fácil manejarlos. No, profe, y hay profesores que el ego les puede. No contestan bajo ninguna, el ego, no contestan bajo ninguna circunstancia, entonces que dirige hacia el director, que dirige hacia nosotros, y uno de carta en carta, ¿no? Profesor, es que uno no está un peladito ahí para estar dando quejas. Entiendo, la burocracia, pero bueno, uno en medio de todo eso va haciéndose paso y va encontrando las estrategias, porque también aprender un idioma no es solo las clases, es más allá de las clases, ¿no? Es como cuando uno va al gimnasio. No sirve mucho tener un entrenador personal y hacerle full. Si salgo y me como 3 hamburguesas, quedan las mismas. Tengo que ser como muy juicioso también por mi parte, ¿no? Pero... Incluso cuando, un ejemplo, Gloria, que tú estás estudiando inglés, cuando te sientas frustrada, en sí, pues busca aprender tú misma, que cuando los profesores te van, tú ya tengas como más nivel, busca, hay muchas formas de aprender inglés, porque el inglés es más fácil. Pero unas cosas más fácil escuchando, como el profesor dijo, los audiolibros en YouTube. También hay muchos profesores en inglés que enseñan a uno desde lo básico y tú sacas tu tiempo y empiezas. Y dale, y dale, y dale, que llegue un momento donde los profesores vean que tú ya mejoraste mucho. Chévere. Así gracias, Miguel, por muy, muy amable, profesor. Gracias. Cerró de Miguel.
Gloria. Entonces ahí ya te presento a tu nuevo mejor amigo, Miguel. Dale, Miguel. Nos vemos el 12 que toca la próxima clase. No sé con qué profesor, pero nos veremos. Dale, listo. Miguel, gracias. Gracias, bueno, profesor, muy amable. Dale, un gustazo. Au revoir. No sé hasta cuándo, porque no sé. Hasta listo. Diciembre. Vale, ahí tienen mi contacto. Listo. Bueno. Despidámonos de francés, profe. Así es. Salud. Au revoir.